Bienvenidos una vez más a Amaru Love, su canal de manualidades y emprendimiento. Yo soy Raquel Vargas y el día de hoy vamos a hacer un proyecto súper lindo. Se trata de la mini sandía amigurumi. Miren esta lindurita. Así es, una colita. Esta sirve para que se la pongan a sus chiquitinas. Y también la opción de prendedor, así que ya lo saben. Y vamos manos a la aguja. En nuestro video anterior te enseñaba el paso a paso de nuestra sandía amigurumi. Hoy vamos a tomar nuestra versión en un hilo más delgadito para agregarle una carita divina y convertirlo en unos accesorios encantadores. Vamos a ir colocando nuestros ojitos en esta oportunidad entre la fila 2 y 3. Vamos viendo cómo hacemos una puntadita primero con hilo negro en este caso. No utilizo ojos de seguridad porque hay muy poquito espacio, pero pueden utilizar chaquiras o pepitas que tengan disponibles en color negro, sería ideal. Vamos a hacer unas muy buenas pasadas para que no haya riesgo de que se nos suelten los ojitos. Como les contaba, esta mini sandía fue realizada con un hilo más delgadito que el del video anterior. En este caso utilizamos un hilo macramé o hilo de recomendación de aguja de 3 milímetros, pueden usar también, y aguja de 2 a 2.5 milímetros para que les quede así de pequeñito y les funcione súper bien como prendedores, como colitas. Ya pusimos nuestro primer ojito y ahora ponemos el segundo. Este lo vamos a poner también entre la fila 2 y 3 con 3 puntos de separación del otro ojito. Nuevamente les recuerdo, vamos a rematar muy bien, hacer varias pasaditas para que no haya riesgo de que estos ojitos se nos vayan a salir fácilmente. Vamos a hacer un nudito muy bien apretadito. Vamos a pasar varias veces para que nos quede muy bien ajustadito el ojo a la sandía. Vamos a perder bien nuestro hilo y cortamos nuestra hebrita. Así ya tenemos nuestros ojitos listos para hacerle una linda expresión a nuestra mini sandía. Vamos a pasar a hacer la boquita. Para eso vamos a dejar dos puntitos de espacio. Como pueden ver, nos queda una rayita y vamos a bajar y a salir en el puntito de la mitad en la vuelta inmediatamente posterior. Sacamos nuestra agujita y la pasamos nuevamente por ese punto y así ven cómo se nos va formando esa linda U de sonrisa de nuestra mini sandía. Para darle una mayor expresión, podemos hacerle unas rayitas a ambos lados de los ojitos para que se vea más tierna nuestra mini sandía. Aquí les muestro un poquito cómo lo podemos hacer. Es muy bonito. Sacamos nuestra hebrita a encontrarse con la hebra inicial que utilizamos para comenzar con el bordado de la boquita. Hacemos un muy buen nudo para que no se nos vaya a soltar y por supuesto perdemos nuestra hebrita, la escondemos y cortamos el excedente. Ya tenemos nuestra mini sandía lista con las semillitas por detrás y la carita bordada por delante. Ahora tomamos nuestro cauchito y vamos a ubicarla para que nos quede una coletita bien linda. Vamos con la ayuda de la aguja lanera y en este caso hilo de crochet a ubicar como queramos la sandía en la coletica. Vamos a hacer una primera pasada, hacer un nudo que vamos a asegurar muy bien y que luego esconderemos en la medida en la que vamos uniendo el cauchito a nuestra mini sandía.
vamos a dar varias vueltas de modo que nos quede muy bien ajustadita y que no se nos vaya a soltar fácilmente. Como los cauchitos son bien elásticos, nos van a permitir fácilmente el paso de la aguja a través de él. Así que yo les aconsejo hacer las pasaditas en medio del cauchito y tomando muy bien los puntitos de base de nuestra mini sandía. Vamos a ir cosiendo, uniendo y acomodando de acuerdo a cómo queremos que nos vaya quedando nuestra coletita con la mini sandía. Vamos mirando poco a poco el ángulo que queremos para nuestra sandía y lo vamos acomodando. Aprovecho para recordarles que encuentran el tutorial paso a paso de esta mini sandía en mi video anterior. Pueden encontrar el link en la información que se encuentra debajo de este video para que puedan hacer primero el paso a paso de la mini sandía y ya luego colocarle los ojitos, hacerle la cara y hacerle esta opción tan linda de coletica para sus chiquitinas. Aquí vamos ya escondiendo nuestra hebra y terminamos con nuestra versión de coletica o de bamba de nuestra mini sandía. Miren cómo queda de linda. Y aquí les presento la otra opción. Como pueden ver, es más delgadita. Esta opción no tiene relleno. Le vamos a poner el prendedor. Lo vamos a ubicar como queramos, si lo queremos más ladeadito, más recto. Y en este caso con la aguja y hilo nylon estoy utilizando yo. Ustedes pueden utilizar hilo de bordar también del color que vaya a juego con la sandía que hayan realizado. En este caso, como les contaba, utilicé nylon. Entonces recuerden hacer muchísimas pasadas para que quede súper justo. Y vamos con eso, uniendo muy bien la base de nuestro prendedor hasta que consideremos que ya está bien sujeto. Y luego hacemos unos muy buenos nuditos y escondemos nuestra hebra final. Aquí ya vemos cómo nos queda listo nuestro prendedor para hacer juego con cualquier proyecto, con una pinta bien linda en el verano. Hola nuevamente, aquí estoy ya con mi sandía mini como prendedor. Espero les haya gustado el proyecto del día de hoy. Recuerden darle like si es así y por supuesto los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones y nuestros nuevos proyectos. Como siempre, un abrazo y la mejor energía. ¡Chao!